650 están estos. Es difícil verle los precios. Esto. Está bonito esto. $420 está esto. Eso es chingo. A mí siempre me ha gustado ese jarrón. Si está ahí abajo. Está bonito. Miren este para las chicas que están ahora con el negro. Tiene el precio, pero casi no se le logra ver. Como muy... Le pusieron una tinta muy... Que casi no se logra ver. Miren estos forros para alguien que vaya a hacer una idea así en, con estas bolitas. Están a 170 estos forros. Estos son así como de raya. También están a 170. Estos son de cuadrito. Miren qué bonito. Para hacer una idea. Esto, todo está en 175. Miren esto. Esto no me, tiene una tela como si fuera impermeable, pero no me gusta eso. Miren esto de bola. Déjenme ver el precio de esto. Ah, estos están a 255, están estos que parecen impermeables, estos forros. Déjenme ver. Déjenme ver uno. Espérate. Ah, no, pero este es que esto no es, es como, ay, ¿qué es esto? Esto es como si fuera un caminito. Esto es como largo, no sé, no sé si es, si es de todo. Cojines que son largotes, que es un solo, que ahora lo ponen en la cama. Parece ser. Pero miren, esto está bonito. Esto de bolita. Vamos a ver qué más forro hay. Pues son ahí abajo por los días de San Valentín. Esto tan suavecito, esos son negros. Esto están a... ¿eh? A 145 están. Son rojos. Son blancos. Miren esto. Miren eso tan bonito. Soy de allá abajo. Estos son como color vino. Estas son cortinas de baño. Miren qué linda está esta. Cortinas de baño. Está a 4.75. Déjame ver si 475. Tienen esta. Tienen esta en rojo. Estas son cortinas de baño.
Miren esta. Dice house. In this house, como en la casa. En el hogar. Porque house es hogar. No, house es casa. En la casa. House es casa. Y home es. Es hogar. Home es hogar y house es casa. Sí. Me está fallando el inglés. Todas estas son cortinas. Pero como que no me gustan ninguna de estas cortinas. Esta es muy chillona. No me gusta ninguna de estas cortinas. Pero el que le guste estos colores. Esta está bonita, está verde. Se verde como aceituna. Déjenme, las cortinas están a 450, están las cortinas, no tan cara. Estas son como estampadas. Chicas, aquí están los palos, las matas aquí, que los palitos de bambú. Y miren qué bien que los palitos son verdes. Se ven más naturales. Esto dice 900 pesos. No sé si es un solo, porque tiene como tres. Miren, son como tres que están amarrados juntos. ¿Ves? Hay tres amarrados juntos ahí, miren. Y dice 900 pesos. Está bonito. Para hacer sus matas, su planta. Estos son más pequeños. Pero no le veo el precio. Bonito esto para una idea así, en lila. Eso me gustó. Esa ramita. Y este es una simulando la mata de palmas, pero no tiene el precio. No tiene el precio. Está bonita. Ay, qué calor hace aquí arriba. Bueno. Esta tienda no es que tiene mucha. Por aquí andamos, mis amores. Un día más, otro día por aquí en mi cocina. Hoy es sábado y, como les he dicho, me encantan los sábados porque estoy en mi casa haciendo las cositas que no puedo hacer en el transcurso de la semana. Pues mire, ya yo fregué y así está mi cocina. Yo definitivamente me he quedado con esto para echar los cucharones. Están feos porque yo los uso, no son de lujo. Bueno, te lo hice, lo puse en el tiempo de. Cuando tenía la decoración supuestamente de primavera, lo estaré retirando. Tengo mis cucharones. Quiero comprar unos cucharones como de esos que son como dorados y más de esto de madera. Me gustan mis cucharones de madera. Miren, tengo. Eso se lo quité yo al detallito que nos dieron el día de la actividad de la madre y lo coloqué aquí. Aquí como de limón. Aquí yo puse estas ramitas. Esto es donde vino los cucharones de madera. Que vino en estas y yo me he quedado con ella así, entonces le puse todo. Esto lo trae la botella de los romos, de los romos, sí, de eso, de romo de mallita, qué sé yo. Le dice romo de mallita porque por eso mismo, por esta malla. Entonces yo se lo puse aquí y le da como a eso. Miren, miren qué bonito se ve como así. Estas ramas las voy a estar lavando porque están como sucias, miren. Son puntico negro, miren. La voy a estar echando en como un jabón líquido para que se ponga más bonita. Y aquí tengo mi aceite verde, el aceite de cocinar. Es este. Aquí tengo donde he hecho la sal, tengo que rellenarlo. Esto me lo estuvo regalando. No sé, estoy confundida o no me acuerdo. Ay, perdónenme si fue Yadira o si fue Jessie. Una de las dos, pero mis amores, cualquiera de las dos. Me dice, mire, fui yo, creo, cuando hicimos el encuentro, fueron dos de estas, pero la otra, no sé, uno de los muchachos me lo rompieron. Así está esta parte, porque estoy tratando de darle un poquito de toquecito de verano. Esto, no sé, lo estaré cambiando esta bandeja. Aquí está mi portapapel, que no hay papel. Y aquí mi estufa, ustedes saben que está sumamente viejita. Hay que cambiarla, miren cómo está en esta parte ya. Pero es una estufa que tiene 10 años, mis amores, sé que ha aguantado mucho.
Lo que más me gustó de la estufa mía, siempre hay que comprar con esto, que mire, a pesar de los 10 años, todo nunca se ha deteriorado, pero voy a echarle un desgraciado, tengo que como que limpiarlo bien. Aquí yo tengo esto con este, como un porta, parece como una piña y puse todo el limoncito, se lo cogí prestado, porque yo tengo un bol, como un bol en la sala, la mesa de la sala con mucho limón y dije, vamos a cogerte tres prestados porque tú tienes mucho limón para ponerle algo a la cocina, puse esto aquí. Y aquí tengo esta greca que me fue uno de los souvenirs que me dieron en la actividad de las madres, que vino con este vaso, este jarrito, esta tacita, así con su forma de limón también. Aquí tengo mi pilón de mármol. Y aquí tengo mi puerta servilleta, que no le tengo servilleta porque me encuentro como que la servilleta, no sé, como que se dobla, como que no se ven bien. Y la tengo así, ahí incluso le eché yo la pastilla de la presión, ahí lo que tiene pa pastilla. Dios mío, y por aquí, ustedes saben, yo estoy loca por un elevador de eso bien bonito que, pero no lo he podido comprar, así que tengo, miren, esto, déjame voltear esto, como con el precio. Mi azucarera, mi cucharita, y aquí, ahí he hecho galletas, cuando hay, van dos veces que yo grabo y eso sale vacío porque no hay galletas. Y aquí está el café que se está acabando. Quiero, voy a comprar algo para pintar estos. No voy a cambiar esto, no lo voy a cambiar, sino que lo que voy a pintarlo de blanco. Porque me gusta, esto es fuerte, es un material, un cristal bastante fuerte. Entonces voy a estar pintándole la tapa. Eso es lo que voy a hacer. Yo una vez lo pinté de dorado, se lo quité, lo dejé en su color natural que vino. Yo tengo la maña que esto yo como que nunca lo friego los potes y nunca puedo quitarle esto. Entonces les estaré pintando y ya. Eso está así. Aquí ustedes saben que esto es mi porta, ¿cómo se llama esto? Lo del jabón líquido, mi dispensador. Aquí arriba yo tengo para echarlo cuando frigo, así siempre se mantiene escurrido la esponja de fregar. Aquí ustedes saben que tengo estos cuadros hace mucho tiempo, tiene dos calabazas, lo he dejado ahí porque me sirve para el verano, pero también me sirve, por ahí viene otoño, así que se ha quedado ahí. Y ya yo fregué, solamente me falta esto aquí que está con un poco de desorden, esto es un limpiador de un quitador de grasa, esto es un suero, que era cuando no estaba con el dengue, que me quedó y se lo estaba echando a la mata, a las plantitas que tengo, esto es mis taulines, una botella de Conviel que la voy a estar botando. Y esta plantita la tengo aquí porque se me pusieron feas, entonces la puse aquí a veces se me, y mire, se me está restaurando, se han puesto verdecita, mire, está bonita. Y aquella la lengua de suegra, que también estaba fea y la tengo aquí para restaurarla. Y ya yo he fregado, la cocina está a mitad, como le digo, como a media limpia, porque tengo que limpiar la nevera, que está sucia, aprovechar que hay pocas cosas y voy a sacarlo. Lo que la comida vieja, esa cosa para botarla. Y estas lositas que yo ya he fregado, que la voy a poner en su sitio. Aquí tengo una carne que la estoy descongelando. Eso es todo por aquí. Estaré lavando el baño, estaré muchísimo. Bueno, todas las cosas que hay que hacer que uno normalmente en el transcurso de la semana solamente uno las hace pasaditas, todos los sábados, porque yo para hacerlo un poquito más. También los hijos míos al baño, muchas veces yo les digo, ustedes cogen y les rocía cloro y cogen el cobillón, lo hacen así, pero los sábados me gusta echarle agua. Y por aquí ando yo dándole la cara hoy sábado. Y gracias Señor por un nuevo día. El video no quiero que se haga muy largo, pero algunas personas me han comentado que les comparta con lo que yo me estoy alimentando. Algunas veces se me hace difícil. Se me hace difícil porque ustedes saben que yo trabajo. Una vez hago algo rápido para llevarme. Muchas veces lo que hago es que me llevo los vegetales, me como la carne en el trabajo o preparo unos vegetales y me llevo una tuna. Es algo como así, porque ustedes saben que me levanto muy temprano y casi no tengo tiempo. Entonces, y bueno. Cuando pueda se lo voy a compartir, pero mientras tanto quiero mostrarle la primera guía para que ustedes tengan una idea. Déjenme ponerme esto lente, esta lentilla, porque soy media secata. Para compartirle, déjame ver.
Miren, la primera guía, déjame ver, fue esta la primera. Pero le voy a dar y dándole como una cápsula en medio de los videos. En todos los videos voy a ver si le pongo que sea una cápsula de de cómo estoy llevando la dieta. Que no lo estoy llevando perfectamente, he violentado algunas cosas. Si yo estuviera haciendo esa dieta tal como está, verdaderamente yo hubiese bajado muchas libras. Pero no la estoy llevando ra con ra. Pero una de las recomendaciones es que tengo que tomar 12 vasos de agua y más ahora con este calor y 30 minutos de ejercicio. Miren, esos 30 minutos de ejercicio yo no lo he estado haciendo. Que si yo por lo menos estuviera haciendo 30 minutos de ejercicio en transcurso de la semana, por lo menos dos, tres veces a la semana o cuatro veces, mi pérdida de peso hubiese sido más efectiva, más rápido. Tengo que hacer, incluir los ejercicios que no lo estoy haciendo. Y el agua, yo tomo agua por una vez. Entonces, ahora voy a llenar un termo. Voy a buscar un termo por ahí. Porque se me olvida y hay que estar tomando mucha agua. Pero mientras tanto, voy a compartir los líquidos que me permiten tomar. Miren, a mí entre los líquidos está el agua, soda, limonada, Clean. El Clean es como unos sobrecitos que venden, como si fuera agua saborizada, pero viene en polvo y no lo prepara con agua. El café, el té, consomé, caldos de pollo o pescado. Eso sí, yo he hecho mucho caldo de pescado. Incluso ahí me quedan dos ruedas de pescado. Yo creo que voy a inventar una sopa con esas dos ruedas, porque solamente sería para mí. Déjeme mostrarle. Miren, yo tengo estas dos ruedas de pescado. Con estas dos ruedas de pescado, y yo le voy a echar mucho repollo, le voy a echar zanahoria, le voy a echar un poquito de auyama, voy a inventar una sopa. Y con unas patas que tengo sazonadas de pollo, yo hago esa liga, yo hago una olla de sopa. Lo que le echo es mucho repollo y muchos vegetales para que rinda. Esto era más pescado, ahora me quedan estas dos rueditas y entonces la voy a hacer. Ya no tengo casi comida para mí, tengo que ir al súper. Y le quería decir que no grabé mucho en la tienda porque esa tienda como que no tenía mucha decoración y entonces por ese recorrido no se le hice más completo. Pero rapidito, entre las bebidas alcohólicas, que yo no tomo bebida alcohólica, que sea permitida, ellos solamente te permite el brandy, el coñac, el ron, el tequila, el vodka, la ginebra, el whisky, puede mezclarlo con agua, con soda amarga o bebida dietética. Es entre los alcohol, el alcohol que permite que uno tome. No está permitido la cerveza, la fría, no. Mientras usted está haciendo dieta, no está permitido esas cervezas. Dentro de los aderezos, miren qué bueno, el aderezo usted puede usar haciendo esta dieta, esta guía. Puede usar la mayonesa, el vinagre, la margarina, la mantequilla, la mostaza, el aceite de oliva extra virgen y aceite vegetal. El aceite de coco también me lo pusieron en el café, dos, tres goticas en el café. Entonces, los huevos puedo prepararlo con jamón, en forma de revoltillo, con vegetales o cualquier forma. Dentro de los quesos que me permite el parmesano, los provolone, ¿cómo? Ay Dios, yo no veo bien eso. Ah, no, pecorino. Ajá, el pecorino. Pecorino. No lo veo bien porque yo no sé qué eso lo he comido. El manchego, el picantino, el geol, el mozzarella, el feta. Yo, el que más estaba usando ha sido el mozzarella, porque el mozzarella mis hijos también lo comen, entonces yo compro la barra completa, lo usan los hijos míos y el mío y yo también. Bueno, el aceite de coco está aquí puesto. Las carnes, todas carne, albóndiga, pero sin harina, el bistec, el conejo, la carne de cerdo, la costilla. Yo justamente tengo esta costilla, miren. La tengo descongelada, que lo voy a cocinar hoy. Todo lo comemos y yo también de esto voy a comer. Voy a costilla con vegetales. Yo puedo comer.
Bueno, yo dije que iba a hacer una sopa, pero la sopa quizá la haga ya para entre la ceno y dejo para mañana domingo. Entonces voy así, voy a comer costilla con vegetales. Entonces la albóndiga, la costilla, el cordero, el chivo, chorizo, chuleta, guinea, hígado, jamón, lengua. Por supuesto, señores, dentro de todo esto, usted va a coger lo que más le gusta, porque yo no lengua de vaca. Yo nunca en mi vida he comido lengua de vaca. Lomino, morcilla sin arroz, patas de cerdo, pavo, pollo, res, riñones, de queso solomo, yo nunca he comido eso, ternera, eso es lo que está permitido. Tocino entre las carnes, pueden ser cocinados como quieran, sin pan, guayado y sin harina. Entre los mariscos pueden comer todos, ya sean frescos o enlatados, pero ninguno empanizado. Los mariscos, bueno, en esta primera dieta en realidad le quitan uno todo lo que es harina y todo lo que es dulce, ya ustedes se pueden imaginar. Todo, mira, dice, evite azúcar, harina, pasta y frutas. En esta dieta ni siquiera frutas yo tengo, esa es la primera. Ya en la segunda dieta, que ya yo estoy en la segunda, sí te permiten lechosa, entre las frutas, lechosa, melón, sandía y manzana, si es una manzana verde. Pero en esta primera, que estamos, en la primera como para una eliminar, como que uno irse desintoxicando, no te permiten ni siquiera fruta. Solamente el limón, los juguitos que les mencioné, que son de los que lían, son buenos. El agua, algunas de esas aguas saborizadas. Y entre comidas, entre comidas, sé que uno le puede dar hambre entre, y no está la comida para que tú no entres en ansiedad. Entre comidas te permite comer trozos de queso, embutidos, aceitunas, chicharrón, de cerdo, gelatina de dieta, sin grasa y cualquiera de los alimentos permitidos. De entre los complementos te permite la cremora, específicamente la Coffee Mate, que es de la Nestlé, esa se puede usar, que yo tenía, a mí se me acabó, déjame ver. Sí, ah, mire, justamente la terminé de botar el pote ahora. Esta cremora es la que ellos permiten. Ya se acabó, tengo que comprar otra. Entonces, Coffee Mate endulcorantes. De la azúcar esa, de la stevia, de la Splenda y otros. Yo ninguno de esos los he usado. Refresco dietético. Usted puede, yo no he usado refresco, pero si usted en caso vaya a una actividad y quiere tomar algún refresco, se lo puede tomar de la Coca-Cola, de la Light. Pero yo te especifico que eso es muy perjudicial para la salud. Pero si usted entra en una ansiedad o va a acompañar a alguien a comer, pues tiene su opción que puede tomar refresco. No muy corrido, sino por un día más o menos para si le dan deseo. Bueno, ya esos son los complementos. Y entre los laxantes, la linaza, el nopal, el zinc, la leche de magnesia y cáscara sagrada. Yo, usted sabe, eso es porque no, alguna vez yo me estriño, cuando yo siempre empiezo a hacer como un cambio en la alimentación, yo me estriño. Entonces, eso es bueno, el zinc, el nopal. Yo estoy haciendo el té de la hoja de Jamaica, que es muy bueno también. Le exprimo limón, me lo tomo así, como este calor entra en la nevera y hasta los hijos míos les gustan, le echo un poquito de jengibre cuando estoy haciendo el té. Y entonces me lo tomo como un té frío. Entonces, como aquí estamos, esa es la primera guía, como estamos eliminando todo lo que es azúcar, dice que si en caso de sentir dolor de cabeza, cansancio, calambre, debilidad, mareos, no se alarmen, puede ser por falta de azúcar o por atraso de una comida. Entonces dice que puede comer media naranja, una mandarina o un caramelo. Eso en caso te sienta como, porque tú sabes, cuando estamos eliminando todo lo que es azúcar, es un cambio, te puedes sentir mareo. Entonces o si ha dejado, se ha descuidado de una otra comida, entonces se puede comer una naranja en ese caso. Dice, se puede comer media naranja, una mandarina o un caramelo, hasta un caramelo, porque eso es si el azúcar siente que le bajó el azúcar. Dice, y no coma grasa el resto del día. Si usted, ajá, si te hizo violento en el sentido porque se sentía así, se comió un caramelo o algo dulce, no coma grasa, porque es una combinación, no podemos combinar grasa con dulce.
dice que si nota una retención anormal de líquidos, tome un diurético natural, como jugo de limón o una ramita de perejil. Tome 2 o 3 vasos al día. Hacer ejercicio es recomendable, no obligatorio, pero sí es recomendable hacer ejercicio. Puede ser la primera guía. Ya le hablé todo lo que es la comida, de los líquidos. Puede también los huevos, puede prepararse con jamón en forma de revoltillo o con vegetales, de cualquier forma. Esto te da los alimentos que, que se puede ingerir, pero no tiene una regla que en la mañana, que en la tarde, cuando usted desea, puede comer de lo que está permitido aquí. Ahora, de lo que no está permitido y que dice que lo evitemos, azúcar, harina y fruta, y pone muchos ejemplos de todo eso, como el aguacate. Pero eso en la primera guía. En la segunda guía, eso se hace por una semana. En la segunda guía, sí me incluye el aguacate, que después en otro video le estaré hablando de la segunda guía. Ustedes hacen esta por una primera guía, por una semana, y luego cambian, porque después van incluyendo la avena, el conflé, el yogur. O sea, hay muchas cosas que ya en la segunda guía ya me la comienzan a incluir. Pero en esta primera guía que yo le estoy hablando, la almendra, tú ves, la almendra que la tengo prohibida, pero la segunda ya me permite comerme como en forma de merienda, en que sea 5 almendras o maní. Semillas me la permiten ya en una segunda guía y en una tercera también, pero en la primera guía que estamos eliminando azúcar y carbohidratos, todo eso no lo quita. Y dice que el guandú le pasa hasta el pan, no importa que sea integral. En esta primera guía, todo lo que es harina, todo lo que es azúcar, pan integral, yogur, conflé, todo eso me lo quitan. Pero luego, una segunda guía, que después en otro video se le estaría hablando de la segunda guía, pues me incluyen lo que es la semilla, me incluyen el yogur, me incluyen el conflé, me incluyen la avena. Pero en esta primera guía, todo eso me lo quitan. Solamente me permiten muchos vegetales, para hacer un resumen, muchos vegetales con carne, la hora que ustedes quieran. Consumé de vegetales, con pescado, con pollo, toda clase de carne. La carne puede ser guisada, normal guisada, con muchos vegetales, molondrones. Auyama en esta primera guía solamente me permiten una vez a la semana. Y entre los vegetales, la zanahoria, lo único que está prohibido en esta primera semana que estamos eliminando azúcar. Y en una segunda guía sí me permiten la zanahoria. Pues eso es lo que quería decirle, mis amores. Yo espero que les sea de ayuda. Sí, de vez en cuando. Cuando pueda, la voy a estar grabando. Me pasa en el momento de yo comer, o estoy en el trabajo, o estoy ya yo en la calle, y yo me llevo lo que me voy a comer, y se me es difícil, pero si puedo, le voy a mostrar lo que me estaré comiendo. Pero mientras tanto, espero que esta guía les sirva. Esto no tiene ninguna consecuencia de nada, porque simplemente le están quitando grasa, le están quitando carbohidratos, grasa, no, le están quitando los carbohidratos y el azúcar. Todo lo que es azúcar, luego más en otra guía, entonces hacen una combinación, le ponen, le agregan un poco de carbohidrato, pero muy poco, o sea, le ponen entonces lo que es la avena, le ponen los conflés, le ponen pan, pero el pan solamente es unas lonjas, no solo una sola lonja, pero eso es la segunda guía. Vamos a estar concentrando en la primera guía. Cualquier cosa, ustedes me dejan los comentarios. Y mis amores, yo creo que voy a dejar el video hasta aquí porque como que es un poquito largo y no quiero que ustedes se aburran de mí. Así que los amo mucho. Gracias por estar siempre ahí apoyándome, por darle play a mi video, por comentar. Así que un besito. Dios me lo esté bendiciendo de una manera rica y abundantemente. Bye bye, mis amores.